Albacete puso fin anoche a los carnavales 2024. Lo hizo con el tradicional velatorio y posterior quema de la sardina. Según datos del ayuntamiento, fueron sobre 7.500 albaceteños los que no quisieron perderse esta icónica cita. El cortejo se inició en la calle San José de Calasanz hasta llegar a la plaza del Altozano. Antes del momento cumbre se entregaron diversos premios correspondientes al concurso de disfraces del Carnaval de Albacete. Resaltar que el primer premio fue para los trabajadores de la residencia Núñez de Balboa por el disfraz Flores Dientes de León, el segundo para el grupo Pincho de la Feria y el tercero para Hola Feria. Por su parte, y en modalidad de parejas, Gallo y Gallina fueron los triunfadores. Cabe resaltar que también se entregaron hasta 4 accésits. Uno de los momentos más emotivos fue cuando se le realizó un merecido reconocimiento a Zapaterito, con presencia de su familia. Ha sido el primer año que no lo hemos visto en el tradicional entierro de la sardina, organizado esta vez por el grupo La Farándula. Se puso así el broche final a unos carnavales que cada año tienen más repercusión.